leer Apocalipsis 1, del versículo 1 al versículo 7. Por favor, síganme con su vista para leer Apocalipsis 1, del 1 al 7. Para examinar este tema del sacerdocio de todos y cada uno de los creyentes. ¿Y qué les parece si le pedimos a Dios que nos hable? Que sea Él el que nos hable, que todo lo que salga de mi boca sea la palabra de Él para suplir la necesidad de cada uno. Todos tenemos necesidad, comenzando por mí. Yo necesito la palabra de Dios tanto como usted. Yo no soy mejor que usted, ni soy mayor que usted. Somos un cuerpo, y en el cuerpo todos los miembros son importantes y necesarios. Me tocó ser boca, a ustedes les tocó ser oído, pero al final de cuentas todos necesitamos la palabra de Dios. Entonces, incline su rostro, vamos a orar, a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable. Padre, en esta hora te damos tantas gracias por esta bendición tan maravillosa que nos das, de poder conocerte, de poder congregarnos en tu nombre, Señor, y de celebrar una victoria, un año más. Es el principio, Señor, el principio de muchos años y de mucha bendición, Señor, que va a salir de esta iglesia, Señor, que va a surgir de corazones transformados, de matrimonios cambiados, de familias bendecidas, de familias restauradas, Señor, enfermos sanados, hombres y mujeres liberados de las cadenas de la esclavitud, del orgullo, de la avaricia, que vamos a poder bendecir a los que todavía están en tinieblas, Padre. Este país te necesita, Señor, y aquí estamos dispuestos a ser instrumentos tuyos para llevar tu bendición desde este lugar a todos los rincones de esta ciudad y de este país. Bendice tu palabra, Señor. Habla al corazón de cada uno, Señor. Tú eres el único que conoces los secretos más íntimos del corazón. Tú eres el único que conoce la necesidad de cada uno. Y hoy te suplicamos que suplas esa necesidad en cada uno de nosotros. Que nos hables personalmente, Señor. Que utilices lo que quieras de esta enseñanza, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo ungiendo mis labios, Señor, tomando las palabras de mi boca y transmitiéndolas al corazón de cada uno, Señor. Yo necesito tu palabra, Señor. Tanta necesidad tengo yo como cada uno de los que estamos sentados aquí, porque tú nos creaste así, nos creaste con necesidades, y eres el único que puede suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos des espíritu de sabiduría, que nos des espíritu de revelación, Señor, en el conocimiento de tu palabra, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras, que nos llenes del conocimiento de tu voluntad, Padre, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, para que andemos como es digno de un hijo de Dios, como es digno de un seguidor tuyo, Jesús, haciendo buenas obras, Señor, viviendo en santidad, en armonía, Señor, creciendo siempre en tu gracia y en tu conocimiento, Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Apocalipsis 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El libro del Apocalipsis es uno de los libros menos leídos por los cristianos, porque se tiene la falsa idea de que es un libro de puras tragedias y que da miedo y la destrucción del fin, pero claramente vemos aquí, yo considero que el Apocalipsis es uno de los libros más importantes y más necesarios que debemos leer. Este año me propuse junto con mis hijos leerlo una vez al mes completito, de principio a fin, en una sola sentada. En cada velada, normalmente pues leemos los Salmos y los Proverbios, pero este año en cada velada nos pusimos la meta de leerlo cada mes. Se lee en una hora, se necesita para leer todo el Apocalipsis. Muchos dicen, yo no lo leo porque no lo entiendo. Pues es que no importa qué libro leas de la Biblia, no lo vas a entender. Porque este no es un asunto de capacidad intelectual o capacidad humana, este es un asunto de revelación del Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo te quiera revelar, te lo va a revelar. Y lo que no entiendas, pues no te preocupes. Porque si no lo entiendes, es porque Dios no quiere que lo entiendas. Pero lo que entiendas, es porque Dios quiere que lo entiendas. Y sobre todo, que lo pongas en práctica. Entonces, yo les animo a que si no han leído el Apocalipsis en este año, no dejen que acabe el año sin que lean el Apocalipsis. Una hora de sus vidas les va a tomar leerlo, así nada más leerlo, de principio a fin. Y es importante que se lea todo de un golpe, porque esta es una carta. Y cuando te llega una carta de alguien, tú no lees una parte, ¿verdad? Tú la lees en una sentada. ¿Por qué? Porque quieres conocer el final. Y si no conoces el final de algo, estás perdido. Si no conoces cómo va a terminar todo, pues no tienes rumbo, no tienes dirección. Por eso es que es importante. Y dice aquí en el versículo 1, la revelación de Jesucristo. Este, el Apocalipsis, es el quinto evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis es el quinto. Esta es palabra de Jesús. Es Jesucristo quien lo está narrando, quien lo está transmitiendo. Obviamente, dice que lo hace a través de Juan, pero dice aquí, ¿cuál es el propósito? Dice, para manifestar a quienes, a sus siervos. Y algunos cuando leen esta frase a sus siervos, dicen, no, pues esto es para los líderes, ¿no? Esto es pues para los que sirven a Dios. Pero cuando escudriñas el mensaje del Apocalipsis y de los Evangelios y de todo el Nuevo Testamento, te das cuenta que Dios diseñó que todos y cada uno seamos líderes. Hoy ese término líderes se ha tergiversado y no se entiende. Se piensa en un líder, alguien que está al frente, alguien que dirige, alguien que lleva la batuta, el que manda, ¿no? Pero la palabra líder es sinónimo de sacerdote en la Biblia.
y también la palabra sacerdote se ha corrompido, y hoy escuchamos sacerdote y pensamos en alguien vestido con unas ropas así blancas y con unas insignias y con un gorro, o sea, con alguna vestimenta especial, es el sacerdote, ¿no? Y hay también sacerdotes de los malos, ¿no? Sacerdotes del diablo, pero todos siempre tienen algún ropaje especial y echan humo y hacen cosas, y se cree que los siervos son una casta especial, son un linaje escogido que solamente algunos pueden llegar allí, y es lo que nos han enseñado, y nos lo han enseñado mal. Porque yo les voy a demostrar con la palabra de Dios, y si tú lees el Apocalipsis, si lees los Evangelios, si lees todo el Nuevo Testamento, vas a descubrir que todos y cada uno de los que hemos creído en Jesús somos siervos de Dios. El apóstol Pablo a los romanos les dice: han sido libertados del pecado por haber creído en Jesús, y por eso han sido hechos siervos de Dios. Todos los que están aquí son siervos de Dios. Volteate al que está al lado y al que está al otro lado y dile: tú eres un siervo, una sierva de Dios. Díselo. De veras, díselo. Ahora digan junto conmigo: yo soy un siervo o una sierva de Dios. Digan junto conmigo: este mensaje es para mí, porque yo soy un siervo de Dios. Pues decir: ay, caray, ¿qué no se tiene que estudiar en una escuela? No. ¿Qué no se tiene que recibir alguna investidura? No. ¿Qué no te tienen que ungir? No. ¿Qué no te tienen que llamar? Claro que sí, pero el llamado ya está aquí, ¿no? A mí, llevo ya 33 años sirviendo en las cárceles, 34 años que el Señor Jesucristo me rescató de mi vana manera de vivir. Y a menudo me preguntan: oye, ¿cómo te llamó Dios a las cárceles? Y piensan que tuve una visitación de un ángel, o que hubo algo así especial, que vi un rayo, una luz. Y la verdad, a mí no me gusta que me hagan esa pregunta, porque me avergüenza, porque no es nada espiritual. Y si se las digo es para que sepan que si tú me ves a mí como un siervo de Dios, yo también te veo a ti como un siervo de Dios. Y si tú crees que Dios me llamó a mí, Dios también te llamó a ti, porque yo no tengo absolutamente nada más de lo que tú tienes. Y no hay nada espiritual en cómo empezar a las cárceles, porque la verdad, yo empecé a ir a las cárceles porque andaba pretendiendo a una hermanita de la iglesia, ¿no? Entonces yo andaba tras sus huesos, ¿no? Y andaba allí queriendo ser novio de ella, y ella entre que sí, que no, y que espérate, y que vamos a orar y todo. Y en ese inter, un familiar de ella cayó preso. Entonces fuimos a visitar a 5 pastores, yo y ella, ¿no?, para pedirles que si podían ir a la cárcel a visitar a su pariente que estaba preso, para que le hablara de Cristo. Y los 5 pastores ponían cara rara y decían: no, las cárceles es un lugar muy peligroso, ¿no? No, para ir a la cárcel hay que estar muy ungido. Y los 5 les acatearon, yo creo que eran de Zacatecas todos, ¿no? Les acatearon, ¿no? No, y yo oía eso, yo empezaba en las cosas de Dios, tenía como un año asistiendo, o sea, era un bebé. Y yo le decía: no, las cárceles han de ser lugares, porque uno nos dijo: ese es el lugar, es un nido de demonios. Si tú entras allí, los demonios se te van a pegar. O sea, un miedo terrible. Y que para entrar a una cárcel había casi que ayunar 40 días y estar súper ungido y tener una revelación del cielo, que se abriera el cielo y que Dios te dijera: ven, ¿no?
Pero mis ganas de conquistar a la muchacha fueron mayores. Entonces le dije, yo voy. Y me dijo, ¿qué? Dije, pues ya, con tal de ser su héroe, no importa, ¿no? Soy dispuesto a sacrificarme, ¿no? Entonces, la compañía, yo iba temblando, ¿eh? Yo iba temblando cuando entramos al Cerezo de San Miguel en Puebla. Yo estudiaba en la Universidad de las Américas en ese tiempo. Estaba en el quinto semestre con un amigo y tres amigas más. Le hablamos a todos los alumnos de la universidad, a todos y cada uno. Les dimos folletos, los invitábamos a una reunión, nadie venía, nadie nos hacía caso. Parecía que teníamos lepra. A donde íbamos, como las cucarachas iban así, ¡fum! ¿Por qué? Porque ya nos teníamos hartos. A mí me decían, ya me tienes harto, ya no quiero que me hables de ese Cristo, no queremos oír nada. Entonces, yo ya estaba involucrado en el evangelismo, en la universidad, le hablábamos a todo mundo, nadie nos hacía caso, pero les hablábamos. Y de pronto yo entro temblando a ese lugar y veo que no es como te lo pintan en las películas, que no es como te lo ponen, de que están así como animales salvajes, ¿no?, queriendo comerte, matarte. De pronto yo dije, ¿esto es la cárcel? En el Cerezo de San Miguel en Puebla había la particularidad, no sé cómo sea hoy, de que no había color del preso. O sea, el preso estaba vestido como cualquiera. Te ponían como 5 sellos aquí y pues 3 veces firmabas para que cuando salieras pues no se les escapara, o sea, nadie. Y de pronto yo dije, ¿y los presos? Eso era un patio grande con muchas palapas y había un salón grandísimo en donde había muchas, o sea, muchas mesas, y la gente normal, dije, ¿y los presos? Pero no, es que aquí todos andan pues vestidos igual. La única diferencia entre un preso y uno era que uno traía aquí como 5 sellos y ellos no. Y de pronto pues ya llega el pariente de esta joven, un militar, soldado, que había caído preso por matar a su superior en el ejército. Y ya nos sentamos, pues comemos, y yo con miedo, pero ya cuando estaba yo dije, pues no es tan tenebroso, ¿no? Entonces le hablé lo que les hablaba a cualquier alumno en la universidad, a cualquiera, ¿no? Mira, Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, las 4 verdades espirituales, ¿no? Y él, pero poniéndome una atención que yo dije, ah, caray, por fin alguien me pone atención, ¿no? En la universidad les digo, Cristo te ama, y ya desde ahí, sabes que ya no me hables. Llego al final de las 4 verdades espirituales y le digo, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Estábamos en un, pues, en un salón bastante grande. Ese se llamaba Zoom, salón de usos múltiples. Era como una bodega grande, pero había mesas por todos lados, en medio de todos. Y de pronto, en medio de todos, de las mesas y de la gente pasando aquí y allá, se arrodilla, levanta sus manos y dice, ¡sí, quiero recibir a Jesús! Y yo digo, ¡ay! A mí hace como que me dio pena, dije, ¡shh, tranquilo! Y todo el mundo volteó. Pues me hinqué junto con él y le dije, repite conmigo. Repitió la oración en voz alta, así fuerte. ¡Jesús! La oración que normalmente hacemos la hizo a gritos, llorando, con lágrimas en los ojos. Lo abracé y me dijo, gracias, gracias. Llegó la hora de que ya nos teníamos que ir y me agarró y me dijo, por favor, no dejes de venir, ¡vuelve! Quiero saber más de este Jesús que tú me hablaste. Nunca había escuchado de Jesús. Y el siguiente viernes volví a ir. Y el siguiente viernes, te hablo de septiembre de 1984. Y la muchacha se enamoró de otro, ¿no?
pues ya no me importó. Y seguí yendo cada viernes. Y al siguiente viernes ya me tenía otro. Y al siguiente viernes éramos como 5. A los 2 meses eran como 20, como 30, luego como 100. Y Dios empezó a hacer maravillas. Y yo dije, pues si en la universidad no me hacen caso, aquí sí me hacen caso, ¿no? Entonces yo empecé a compartir ahí. Y así fue como empecé a servir en las cárceles y sigo sirviendo. Nada espiritual, ¿verdad? Mis motivaciones no eran voy a alcanzar, nada, nada, nada. Mi motivación era ligarme a la hermanita, pero pues ni siquiera se pudo, ni siquiera funcionó, ¿verdad? Pero el Señor me enganchó, ¿no? Me enganchó y ahí me tiene desde hace 33 años. Y así es como me llamó Dios. Dios llama a cada uno de una manera diferente, pero todos somos llamados. Por eso dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dice, deben suceder. No está diciendo que es posible, son cosas que tienen que pasar, nos gusten o no. Y dice que la declaró enviándolo por medio de su ángel. Él tomó un ángel, ángel quiere decir enviado, mensajero, a su siervo Juan. Ahora, aquí donde dice Juan, puedes poner tu nombre. Porque Dios siempre actúa de esa manera. Cuando Él quiere decirte algo, te lo dice a través de otra persona. ¿Qué no se acuerdan cuando Jesús muere y es sepultado y resucita? ¿Acaso se le apareció en esplendor a los discípulos? No. Utilizó a una mujer de mala reputación, María Magdalena, y a través de ella les dio el encargo. Y ni siquiera fue de que él les dijo, no, ve y diles. Y no le creyeron. Porque Dios, siempre que nos habla, nos va a hablar a través de alguien. Entonces, abre tus oídos porque es posible que te hable a través de mí el día de hoy. Yo soy un mensajero. Yo no inventé el mensaje. Yo soy el cartero y te lo paso. Si te molesta algo de lo que diga, pues habla con el que te mandó la carta, ¿no? O sea, yo no respondo chipote con sangre, dice ese chico, ¿verdad? Porque cada vez que hablo sobre este tema me dicen, oye, las pedradas estuvieron muy duras. Digo, pues ve con el patrón, ¿no? Si él es el que mandó el mensaje, arréglatelas con él. Yo no tengo nada que ver. Yo también salí apedreado, ¿no? Yo también tengo el chipote. Y dice en versículo 2 que ha dado testimonio. O sea, Juan dice que él había dado testimonio de la palabra de Dios, testimonio de que esto funciona. ¿Cuántos pueden dar testimonio de que esto funciona? No estarías aquí si no pudieras tú decir, no, yo tengo un testimonio. Cristo me sanó, Cristo me quitó el alcohol, la droga, el cigarro, restauró mi matrimonio, me quitó. O sea, todos tenemos algo que compartir, que testificar, que la palabra de Dios ha hecho en nosotros. Y luego dice, y del testimonio de Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que Jesucristo ha hecho en tu vida? ¿Y qué es lo que Jesucristo testifica de ti? Porque Jesús testifica de ti y de mí delante del Padre. Cada vez que Satanás viene y nos acusa y nos quiere destruir, Jesús dice, Padre, yo derramé mi sangre por él. Yo di mi vida por él, ese es mío. Y entonces no cae juicio sobre nuestras vidas. Y luego dice, y de todas las cosas que ha visto. Yo sé que tú has visto la mano de Dios, pero ¿sabes? Ver la obra de Dios, ver los milagros de Dios, se vuelve como un vicio. Yo creo que es una de las únicas adicciones sanas. Yo me he vuelto adicto a Jesús, a ver su obra. Por eso no dejo de ir a las cárceles ni dejaré de ir. Mientras tenga vida, seguiré yendo. A veces hay quienes piensan que la obra la estamos haciendo nosotros y piensan que es nuestra labor, ¿no? Hace algunos años, llevando a mis niños al kinder, ahorita ya tienen 15 años mis gemelos, pero que será hace unos 10 años, 9, 10 años,
Yo llevándolos al kinder me encontré, ya cuando estaba de vuelta con alguien, y me dijo, hermano, no lo estaba reconociendo hace rato alguien. Igual me dijo, hermano, no lo reconocía, ni te preocupes, no te pierdes de nada, ¿no? Usted es el hermano Acevedo. Le dije, me dijo, usted es el hermano que va a las cárceles de la Fundación Emanuel, que tienen un ministerio poderoso dentro de las cárceles, que han llenado el país con el evangelio en las cárceles y que hacen una gran labor adentro. Le digo, no, yo creo que me está confundiendo, hermano. ¿No es usted el hermano Acevedo? Le dije, sí, pero todo lo que dijo antes, eso no es cierto. ¿Que no va usted a las cárceles? Le digo, sí. Entonces le digo, bueno, voy a las cárceles como mandadero, porque la verdad nuestro trabajo en la cárcel es ese. Vas y te dicen, hermano, me trae esto, y me trae el otro, y me trae copias de aquí, y me trae copias de allá. Yo fui mandadero de David por mucho tiempo. Oye, llévale estas cosas a mi esposa, a mis hijos, ¿no? Te encargo que ores por mí. Somos mandaderos. Y se me quedó viendo y me dijo, ah, entonces me informaron mal. Le dije, me informaron muy mal, con permiso, hasta luego. Y me seguí. La verdad, yo le digo a cada vez que puedo, y quiero aprovechar para decirlo acá, yo entro a las cárceles a ver lo que Jesús está haciendo. Soy adicto a lo que Jesús hace. Yo he llegado a la conclusión de que Dios me permite entrar a mí y a otros a la cárcel para que Él tenga testigos de lo que Él está haciendo dentro de las cárceles. Entonces yo doy testimonio de lo que he visto, que Jesús ha hecho y lo que Jesús sigue haciendo. Más que eso, pues lo más que hago es eso, ¿no? Hacerles encargos y traerles esto, traerles el otro, pero el 90% de la labor la hacen ellos. Un poco de nuestra labor es hacer esto, compartir lo que el Señor nos muestra, y hasta ahí. Pero el resto, todo lo hace Jesús. Versículo 3 dice, y de aquí la exhortación que les doy a que lean el Apocalipsis. Si es posible, transcríbanlo, lo vas a entender más. Yo me puse la meta de transcribirlo de 7 versiones diferentes y aprendí muchísimo. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjate, bienaventurado quiere decir inmensamente dichoso, 3 veces feliz. Bienaventurado el que lee, el simple hecho de leer el Apocalipsis te va a traer bendición. Valle de bendición, pues seamos bendecidos con la palabra y bendigamos a otros. Pero también los que oyen, estamos leyendo y al estar oyendo estamos siendo doblemente bendecidos. Y si lo pones en práctica, tienes una triple bendición. Dice, porque el tiempo está cerca. ¿Sabían que estamos en los últimos tiempos? ¿Que los últimos tiempos iniciaron hace 2000 años? Cuando Pedro en Pentecostés dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los últimos tiempos llevan 2000 años. No se debe confundir con los últimos días. Los últimos días son los que habla el Apocalipsis a partir del capítulo número 6, que habla sobre las trompetas y los sellos y el anticristo, ¿sí? Pero que Jesús está cerca, eso es algo evidente, y sobre todo con lo último que ha pasado en este país, en Estados Unidos y en todo el mundo, cada vez vemos que las señales están mostrando que la venida del Señor cada vez está más cerca. Luego dice en el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es curioso que cuando estudias historia, descubres que no habían 7 iglesias en Asia, habían miles de iglesias en Asia. Tú puedes corroborar en hechos
que el apóstol Pablo tomó a 12 hombres, los discipuló en la escuela de uno llamado Tirano. Él no hizo una escuela bíblica, usó la escuela para entrenarlos, pero no fundó una escuela. Y los envió, y dice que toda Asia fue llena del Evangelio de Cristo. Se estima que para cuando el Apocalipsis fue escrito, habían más de 10.000 iglesias en Asia. Y no había una sola construcción que se llamase templo o auditorio. No había nada como esto que tenemos aquí, nada. Todo era en casas. Habían más de 10.000 casas en donde se celebraban reuniones para adorar a Jesucristo, escuchar la palabra de Dios, cantar, participar de la cena, entregar nuestros diezmos y ofrendas, bautizarnos, evangelizar, etc. ¿Por qué dice a las siete iglesias? ¿Por qué no dice a todas las iglesias? Luego menciona quién es el que envía esta carta y dice que es, era y ha de venir. Menciona el presente, el pasado y el futuro. El Apocalipsis es un libro que tiene mucha simbología. El número 7 en la Biblia, y si vamos a interpretar el Apocalipsis, tiene que ser con la misma Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Y la Biblia enseña que el número 7 es el número de Dios, es el número que significa eternidad, que significa perfección. En el contexto, cuando se menciona, en el punto aquí que dice de los siete espíritus que están delante de su trono, bueno, ¿qué no es una trinidad? Porque si es una trinidad, entonces hay seis espíritus que sobran, ¿no? O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y seis espíritus, ¿no? Aquí dice que son siete. Pero no está hablando de que son siete espíritus santos, está utilizando una simbología. El número 7 en la Biblia significa que no depende del tiempo ni del lugar, que trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, al mencionar los siete espíritus que están delante del trono y al reafirmar pasado, presente y futuro, está hablando que el Espíritu Santo es un espíritu eterno, es un espíritu perfecto, es el Espíritu de Dios que ha sido el mismo siempre y que está en todo lugar y en todas partes al mismo tiempo. Porque el mismo Espíritu que cayó en Pentecostés está aquí y está en la Roma y en Portales y en Iztapaluca y en Japón y en China y en Rusia y en todas partes. Y ha estado en todas partes, en todos los tiempos y en todas las edades. Entonces, ¿qué significa? Bíblicamente, siete iglesias significa que es un mensaje a todas las iglesias, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Se los repito otra vez. Siete iglesias significa todas las iglesias, en cualquier lugar y en cualquier época. Entonces, este mensaje que fue escrito hace 2000 años, porque aquí dice a las siete iglesias, está mandándolo Dios a esta iglesia, segunda milla, a la reunión que estamos haciendo aquí. Es un mensaje para nosotros. Yo tengo iglesia en mi casa. Este mensaje también es para la iglesia en mi casa, porque el mensaje es del Padre, que ha sido, que es y que será. Y es una carta a todas las iglesias, en todo lugar, en cualquier parte, en cualquier época. Y estamos en el año 2017. Entonces, este mensaje es para nosotros. Y fíjate lo que nos manda, dice, gracia y paz. Dios quiere que tú tengas su gracia y su paz. Gracia y paz son gemelos bíblicos, se les llama. Si tú lees desde Romanos, en cada carta, Corintios, Gálatas, Colosenses, en cada carta, Pablo siempre usaba esto. Gracia y paz a ustedes, gracia y paz a ustedes,
gracia y paz a ustedes. Son dos cosas que necesitamos, no solamente en este tiempo. Cuando se escribió esta carta, la iglesia estaba bajo persecución. Juan estaba preso por causa de la palabra de Dios. Estaban matando a los cristianos por todos lados. Si tú te quejas del gobierno que tenemos hoy, estudia un poquito de historia, ¿no? Roma ha sido un imperio brutal. Muchos dicen, ay, es que cada vez está descomponiendo todo. Le digo, mira, todavía no llegamos al tiempo de Roma. ¿Cómo era Roma? ¿Sí? Ellos tenían espectáculos públicos en donde asesinaban gente, en donde animales comían personas vivas y la gente disfrutaba viendo la sangre. Todavía no hemos llegado a eso, pero vamos para allá. Pero eran tiempos oscuros, eran tiempos difíciles, y eso es lo que le depara a este país. Este país lo único que tiene enfrente es oscuridad, tinieblas. Y no nos debemos alarmar por eso, porque algo que nos ha confirmado Dios a muchos siervos en todo el mundo, y que espero te lo confirme a ti, es que lo que empezó a suceder en México no va a parar. Van a seguir los desastres naturales, van a seguir la delincuencia, todo, no va a mejorar nada, porque este país está bajo el juicio de Dios. Por tanta idolatría, por tanta fornicación, por tanta sangre derramada, por tanta desaparición forzada, secuestros, violaciones, robo de niños, robo de mujeres, matanza de mujeres, tanta incredulidad, tanto vicio. Este país está bajo el juicio de Dios. Y tal como fue con Egipto, que Dios mandó sus juicios y azotó todo el país, así va a pasar con este país. Pero ¿sabes qué? Tú y yo estamos librados. ¿Por qué? Porque así como Dios protegió a su pueblo en Egipto, y había oscuridad en Egipto, pero en Israel, en donde estaban pues los judíos, corrijo, no era Israel, era Gosén, donde estaban los hebreos había luz. No había comida en Egipto, pero entre los hebreos había abundancia. No había agua entre los egipcios, y entre los hebreos había agua. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, porque en Iztapalapa nunca hay agua, pero a los cristianos Dios tiene que enviarles alguna bendición especial, alguna tubería especial, o hacer el milagro de que sí salga agua cuando a nosotros no le sale. Pero Dios ha prometido guardar a su pueblo. ¿Y saben? Muchos egipcios se convirtieron al Dios de Israel por causa de las plagas. Vamos a ver a muchos mexicanos idólatras que están hundidos en el pecado convertirse al Dios de Israel, a Jesucristo. Son tiempos difíciles y necesitamos gracia y paz. La gracia viene de Jesús, la paz viene de Dios. Necesitamos paz para no tener miedo, porque la paz sobrepasa todo entendimiento. La paz nos hace vivir tranquilos a pesar de las circunstancias, y la gracia es la que nos fortalece. Por eso es que la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pueblo de Dios se esforzará. Versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Aquí habla de que Jesucristo es un testigo de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios hace, de lo que Dios hará. Y es fiel, quiere decir que no miente, que es verdadero. Luego dice, el primogénito de los muertos, él resucitó para no volver a morir jamás. Fue el primero en la resurrección de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra. Yo cumplo mi deber cívico de votar,
cada elección, porque nos dice la Escritura, ¿sí?, que nos sujetemos a las autoridades. Pero no importa cuántos votemos, va a quedar como presidente o como autoridad quien Dios quiere, porque Él pone y quita reyes. ¿Y sabes qué? Este país pide un gobernante justo, un gobernante honesto, pide un presidente honesto y un presidente justo, pero eso no va a suceder, porque dice la Biblia que Dios le da a cada pueblo los gobernantes que se merecen, y que como es el pueblo, es el gobernante. Entonces, ¿cómo esperamos tener un gobernante honesto si la verdad, la mayoría de los mexicanos, yo antes de Cristo era un corrupto, ratero, desgraciado, egoísta, que nada más veía a quien amolaba y no me importaban los demás? Y el 90% de la población, somos 120 millones, tan solo hay 10 millones de cristianos, la mayoría de la población está en tinieblas. ¿Cómo esperamos un gobernante justo y honesto? Al final de cuentas va a ganar quien Dios determine, y que sea igual al pueblo. ¿Te quejas de los gobernantes? No es a través de los gobernantes que va a cambiar el país, es a través de nosotros. Roma era el imperio más violento, corrupto y vil que ha existido, pero fue transformado. El evangelio se expandió, y 300 años después, 8 de cada 10 ciudadanos de Roma eran cristianos. Y a Constantino no le quedó de otra más que decir, pues bueno, vamos a ser cristianos, ya que otra le quedaba, ¿no? Solo hay esperanza en Jesucristo. Pero no es la política lo que va a cambiar nuestro país, es Jesús, la única esperanza y la única solución. Así que en vez de quejarnos de nuestros gobernantes, bendigámoslos, oremos por ellos, pidámosles a Dios que se conviertan a Cristo, que sean alcanzados por Cristo, porque quien los ha puesto ha sido Dios. ¡Es que subieron la luz! ¡Es que subieron el gas! ¡Es que el gasolinazo! Aquel que ha provisto el maná en el desierto te va a dar para que pagues la gasolina y el gas y la luz. Que suban, la autoridad manda eso. Ah, no, yo pongo un diablito, miren, todo se paga. Terminas pagándolo más. Toda transgresión recibe justa retribución. Todo lo que haces se te devuelve. Y si haces trampa, pues vas a cosechar lo que siembras. Dios no puede ser burlado. Es que no me alcanza. Ahora, métete más con Dios y vas a ver que Dios te va a suplir. Dios no nos llamó a rebelarnos contra un gobierno impío. Nos llamó a orar, a interceder. Les exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, oraciones por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, porque la autoridad es puesta por Dios. Ahora, ¿quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno. Pero si haces lo malo, dice, teme, porque no en vano llevan la espada. Pero es que me hicieron una injusticia, acuérdate de Job. Yo he sufrido muchas injusticias en mi vida. La primera injusticia que recibí, tuve que tomar una decisión. David hablaba hace un rato, las decisiones que tú tomas afectan. Y pude tomar la decisión de rebelarme y pelear y meter abogados y hacer un escándalo, o como Job, bendecir a Dios y esperar en Él. Y entonces Dios me recompensó con el doble de lo que me habían quitado. Y desde allí le digo, Señor, ¿cuándo viene otra injusticia? Que lo doble. Me robaron un auto. Así me lo robaron con la ley en la mano, pues, o sea, a la mala. Yo pude haber metido abogado, juez. Te lo entrego a ti, Padre. Tú diste, tú quitaste, bendita sea tu palabra. Me regaló otro,
Y a la fecha me han regalado 21 autos. He regalado 17 porque, bueno, 17, 19 he regalado. Nada más tengo el que yo uso y el que mi esposa usa. Y a los últimos dos ya los regalé también. Porque digo, si me los regalan, yo los, o sea, yo los regalo. En la fundación nos han robado. Y cada vez que nos roban, digo, gracias Padre, porque tú nos vas a dar el doble. ¿Y sabes qué? El doble se queda corto, nos da 5 o 6 veces más. No quiere decir que por eso dejo el carro abierto por todos lados, ¿verdad? Eso es imprudencia. ¿No? Y si lo hago, Dios me dice, te estoy disciplinando. No, tú haz lo que tienes que hacer, pórtate bien, toma tus precauciones, llévatela bien. Si sufres una injusticia de parte del gobierno o de cualquiera, dale gracias a Dios y Dios te va a recompensar en los trabajos. Y no estaba dentro del tema, pero siento que lo debo decir. Yo trabajé muchos años en una empresa y pues cuando me tenía que ir, pues me dijeron que pues no me iban a dar indemnización ni me iban a dar nada de nada. Y un hermano, y no te hablo de una empresa del mundo, porque yo trabajé para bancos y todo. Yo empecé a servir a Cristo en 1995 de tiempo completo. Dios me llamó en ese tiempo y me dijo, deja todo y sírveme. Y le dije a Dios, ¿y de qué voy a vivir? Hay que pues pagar luz, renta, agua, teléfono, hay que ponerle gasolina al auto. Y entendí que si yo amo a Dios y le obedezco, Él se va a hacer cargo de mis necesidades. Mi principal preocupación en 1995 era, ¿y cómo le voy a hacer? 2017 sigo con lo mismo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y tengo 4 hijos, 2 en la universidad. Y sale, y no tengo sueldo, ¿no? Pero obedezco al que me llamó, y el que me contrató es el que me paga. No lo hace en la quincena, como quisiera, ¿verdad? A veces se tarda mucho. Pero nunca falla, Dios nunca falla. Entonces yo empecé a servir a Dios de lleno. Dije, pues no importa, comía en la cárcel. Yo les pedía, guarden mi rancho. Porque no tenía ni para la comida, tenía para los pasajes. De un guardadito que tenía ahí. Y de pronto, la iglesia donde yo servía, me vieron, oye, pues si tú no, pues yo aquí de lleno, bueno, a partir de hoy te vamos a dar un sueldo. Dije, bueno, bendito sea Dios, gracias. Y empecé a recibir un sueldo. Y pasaron cerca de 7 años recibiendo el sueldo. Llegó el tiempo en que Dios nos movió ya para otro lado. Dijo, deja ahí, vete de ahí. Yo estaba en nómina, tenía seguro social, todas las prestaciones. Y no me iban a dar nada. Un abogado cristiano vino y me dijo, oye, metámosle una demanda. Ahorita en conciliación de arbitraje se ganan todas. Mira, les podemos, te corresponden, me dijo, como unos 40 mil pesos, menos los gastos, te quedan como unos 15, 20. ¿No? Dije, no, Dios es mi juez. No, es que no se vale, tienes derecho, son tus derechos. Pero yo ya estaba experimentando que toda injusticia, Dios la recompensa. Le dije, no voy a pelear. Es más, te lo doy gratis, te quedan como unos 25. Pero aquel odiando a los pastores que estaban haciendo esta injusticia contra mí, porque el primer carro que me robaron fue un pastor. Delegado de una delegación, o sea, funcionario de una delegación, ¿no? Y bueno, y le dije no, y ya se lo entregué a Dios. En ese tiempo, mi sueldo me lo ponían en una tarjeta Vital, no sé si se acuerdan del Banco Vital, les hablo de 1999, 2000, ¿no? Que el Vital era el Banco del Atlántico y ahora es el HSBC, ¿no? Entonces dije, pues voy a ir a sacar
lo último que ya tengo, son como 500 pesos que me quedan, ¿no? Y voy y meto la tarjeta y había 4,500 pesos. A mí me daban 4,000 pesos quincenales. Entonces yo veo 4,000 y digo, pues igual, pues se les barrió y me pusieron esto, ¿no? Digo, pero pues las dudas. Saqué 2,000, que era el máximo que te daba. Me esperé a las 12:01 de la noche y saqué los otros 2,000. Estaba a unas cuadras el banco, no había tanta inseguridad como él. Ahí dije, pues ya, lo caído, caído, ¿no? No voy a hacer que sea un error, ¿no? Ya lo que cayó, cayó, ¿no? Y ya. Pero quedaron 500 pesos, ¿no? Entonces ya se nos acabó ese dinero, ya estaba recién casado, teníamos un bebé de 1 año y medio y ella esperando otro. Y pues voy por los 500 pesos, como a los 8 días, y veo que hay 4,500 pesos. Dije, pues si no es quincena, ¿no? Igual lo saqué y no lo registró. Pues igual, llego a las 11:50 de la noche, saco 2,000, me espero 15, no saco 2,000, dije, lo caído, caído, ya se me dice, no, pues ya me lo gasté, ahí está en mi cuenta, ¿no? Y porque como nada más te dejaba sacar 2,000, se acaba el dinero, como a los 10 días, voy, dije, pues voy por los 500, y hay 4,500 otra vez. Pues igual, ¿no? ¿Sabes qué corazón? A las 11:50 voy al cajero y saco los 4,000. Dios nos bendice por otro lado, hermanos. ¿Sabes qué? Dios me habló y me dijo que te diera esto, y gloria a Dios. Y pasa un mes y se nos empieza a acabar el dinero. No, pues voy por los 500 pesos, ¿no? Voy y lo meto y ya vean 16,500 pesos. Y dije, ahora, ¿cómo le hago para sacar todo este dinero? Pues me fui 4 días seguidos a sacar cuatro. Y antes de que se detecte por ahí que ya no hay nada, así digo que es un error. Y para hacerte el cuento largo o corto, fueron casi 60,000 pesos. Yo fui al banco porque yo ya dije, no vaya a ser que esto sea un error y me labrón que lo debo. Y, oiga, quisiera ver, porque no había como hoy que le sacas todos los movimientos. Como era una cuenta de nómina, no me llegaba el estado de cuenta a mí, le llegaba a la empresa, a la asociación cristiana, pues. Entonces voy al banco, llego a ventanilla, sí, su cuenta es de nómina. No, dice, le han estado depositando 4,000 cada semana. Usted sigue laborando ahí, dice la Biblia que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, ¿no? Le dije, con permiso, eso es todo, sí, pero usted sigue laborando ahí. Le dije, mire, ya le hice otra cosa, medio lo distraje, agarré otra vez y dije, vámonos. Si yo hubiera demandado, me hubieran dado máximo 25,000, fíjate lo que Dios me dio. Más de, bueno, 60,500, porque los 500 seguían ahí, no lo podía sacar bien de 2,000. Entonces ya dije, ya me lo voy a llevar reglas, no me lo van a quitar, ¿no? Hasta que ya 60,000 y los 500 voy y los saco, quedé en ceros. Y ya luego 3 meses pasaron, fue a ver en ceros. Dije, bueno, ya Dios me hizo justicia, me dio más del doble de lo que me hubieran dado si hubiera peleado. ¡Ay, que es injusto! Pues, ¿en quién estás creyendo? ¿No es Jesús el soberano? ¿Soberano qué es? Que hace lo que se le pega la regalada gana, que hace como se le antoja, que hace a su arbitrio lo que se le ocurre. Obviamente a Jesús nunca se le va a antojar ni ocurrir hacer cosas malas, pero él siempre hace justicia si tú te consagras a él. Esto no es algo mágico, porque alguien, hermano, yo hice lo que usted y me hundí más. Le digo, a ver, revisemos. ¿Cuánto tiempo oras diario? ¿Cuánto tiempo oro diario? ¿Sí oro? ¿Cuánto tiempo? No, pues en la iglesia oramos. No, ¿cuánto tiempo oras a solas diario? No, pues
No, hermano. ¿Qué? ¿Cuántos capítulos de la Biblia lees diario? El domingo, hermano, abrimos la Biblia. Ah. ¿No lees la Biblia? ¿No oras diario? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Me dijo, ¿qué es eso? Ayunar, abstenerte de alimentos. ¿A poco hay que hacerlo? Me dijo. Le dije, no, pues estás en la calle, mijo. ¿Cuántos has ganado para Cristo? Ganado. No, es que yo no es mi ministerio el evangelismo, me dijo. Le dije, tampoco es el mío, ya he ganado un montón. ¿En qué estás sirviendo a Cristo? ¿Estás yendo a una casa hogar, a una casa, a algún lado donde Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer? O sea, todos somos siervos, ¿no? No, hermano, yo no tengo tiempo, eso que lo hagan los líderes. Le dije, por eso no te funcionó. Tú me oíste decirlo y lo hiciste creyendo que era una fórmula mágica. No, es a sus siervos. Y los siervos de Dios oran todos los días, leen la Biblia todos los días, ayunan, sirven, ministran. Y si tú estás obedeciendo a Dios, Dios te va a hacer justicia. No es algo mágico, ¿eh? Luego dice, la segunda parte del versículo 5, dice, al que nos amó. Yo creo que nadie pone en tela de juicio que Jesús nos ama, ¿verdad? Creo que es algo bastante claro, ¿no? Luego dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No, no dice nos lavará nuestros pecados, dice nos lavó nuestros pecados con su sangre. Tampoco nadie pone en tela de juicio que ya fuimos perdonados, ¿verdad? Si alguien no tiene claro eso, hoy recibe la palabra de Dios, tus pecados han sido perdonados. Ya no debes nada, Jesús ya lo pagó todo. Y creo que es algo que los cristianos tenemos claro. Pero lo que no tenemos claro es el versículo 6. Y nos hizo... ¿Qué dice? ¿Nos qué? No. Dice, ¿nos hará? Dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. No dice que nos va a hacer reyes o sacerdotes. Quisiera brincármelo de reyes y enfocarme en sacerdotes. Aquí dice que somos sacerdotes, no que vamos a llegar a ser sacerdotes. Sacerdote es sinónimo de siervo, es sinónimo de líder, es sinónimo de ministro. Entonces, lo vamos a leer con los tres sinónimos. Nos hizo sacerdotes, repita conmigo. Nos hizo siervos, nos hizo líderes, nos hizo ministros. Entonces, digan otra vez, yo soy un ministro, un líder, un siervo, porque Jesús me hizo. Y esto puede revolucionar tu vida radicalmente. Porque no dice aquí que para ser líder hay que estudiar en una escuela. Tampoco dice que para ser ministro hay que tener una credencial que diga el ministro de Dios. Tampoco dice aquí que necesitas algunos dones especiales para llegar a ser líder. Aquí dice que ya eres un siervo, un líder. Ahora, puede ser que seas un siervo líder ignorante, porque no lo sabía. O que seas un siervo líder irresponsable, porque no cumples con tus deberes. Yo no voy a llamar a nadie aquí, ¿quién quiere servir al Señor? Porque ya eres un siervo, te guste o no te guste, lo aceptes o no te aceptes, porque al soberano le dio la regalada gana hacerte líder en el momento en que recibiste a Jesús. Dale un aplauso. Cuando entiendes eso, hijo, empieza una revolución. Porque tenemos esa idea de que los líderes son gente especial, gente con algún talento, ungidos. Oye, pues si tienes a Cristo, tienes al ungido, tú estás ungido. No, hermano, va a haber un congreso de profetas. Pues aquí hay una reunión de profetas.
No, hermano, vamos a tal conferencia porque va a estar uno que tiene el ministerio de liberación. ¡Uy, el ministerio de liberación! ¿Sabías que tú tienes el ministerio de liberación? ¿Qué no dice Marcos 16, 16? Estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? ¿A quiénes? En mi nombre echarán fuera demonios. ¡Los que creen! ¡Dale un aplauso al Señor! ¿Oyes ruidos en tu casa? ¿Hay fantasmas en tu casa? ¿Ruidos, cadenas? ¡Ay, es que aquí se siente una vibra muy fea! Hay que hablar al hermano que tiene el ministerio de liberación para que venga y nos dé una ungida en la casa. ¿No has entendido entonces? Plántate en el medio de tu casa y dile: ¡en nombre de Jesús, demonios, fuera de mi casa! ¡Lárguense! Espíritu de fornicación, de pornografía, de adulterio, de alcoholismo, ¡fuera en el nombre de Jesús! ¡Tú tienes la autoridad! No tiene que ir David, ni yo, ni nadie. Es más, cuando haces eso, el Señor dice que qué triste y qué lástima. Y si a su lado, por eso es que no funciona. Porque Él no le dio la autoridad a unos cuantos. Él le dio la autoridad a todos y cada uno de los creyentes. Y Él te ha dado, Dios te dio la autoridad a ti. Entonces, pues ya que David empaque sus cosas y que se vaya, ¿no? Hay un orden. Somos una familia. Y los que tenemos más tiempo, le tenemos que enseñar a los que tienen menos tiempo que lo que Dios ha hecho en mí y a través de mí también lo puede hacer en ti y a través de ti. Haz de cuenta que todos tenemos alas, pero solamente algunos vuelan. Yo soy uno de los que vuelan. Mi trabajo, ¿qué es? Mostrarte: mira, tienes las alas también tú. A ver, mira, desempólvalas, sácalas eso, ahora las mueves así. Y obvio que no vas a poder a la primera, no vas a poder. Lo vas a hacer mal. Y te vas a dar unos tropezones. Pero si te enseño, al rato vas a estar volando y hasta más alto que yo. Porque todos tenemos la misma Biblia, el mismo Espíritu, el mismo poder. Porque todos fuimos lavados con la misma sangre, por el mismo Jesús. Todos. Y mientras otros ven el pueblo de Dios, yo estoy viendo aquí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que necesitan ser preparados para que salgan a volar. Entonces, la meta no es que dentro de 10 años, el décimo aniversario de Segunda Milla, y sigas aquí. Eso va a ser un fracaso terrible. Que cuando el décimo aniversario aquí llegue, esté el quinto aniversario en la iglesia de él, y el cuarto de ella, y el octavo el de él, y el séptimo de ella, sean 100 aniversarios en toda la ciudad, de 100 iglesias que salieron de aquí, porque están haciendo lo que Jesús estableció y lo que... Ay, hermano, es que a mí no se me da eso. ¿Qué más? ¿Qué no acabamos de ver que a todos nos lo hizo? Yo no soy pastor, Yo no tengo el don de pastor. Hay 5 dones: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él sí tiene el don de pastor. ¿Por qué? Porque él está preocupado por todos y les llama y los busca. Y yo prefiero encerrarme y escudriñar la palabra y preparar estudios y sacarle jugo para enseñar a otros. Una vez llegó uno y me contó sus problemas. Me contó sus problemas. Un montón de problemas. Y yo decía: ¿y ahora qué le digo? Yo estaba soltero todavía. Problemas con la esposa, con los hijos. Y dije: ¿qué hago? Pues también le conté mis problemas. ¿No? Y se quedó. Me dije: pensé que no tenías problemas. Le dije: tengo más que tú.
¿Pero qué haces? Le digo, pues busco a Cristo, se los entrego a Cristo. Ah, pues entreguémoselos a Cristo, ora por mí y oré por él. Lo que normalmente hago es que en la iglesia en casa yo le digo a Dios, Señor, ¿quién es pastor aquí? Y el que es pastor, alguien llega y me dice, hermano, un consejo, mire, vaya con él, ese es mi pastor, el mío, ¿no? Cuando uno dice, ese es mi pastor, como lo dijo David, es, bueno, a quien yo recurro por consejo, pero es ministerial principalmente. Evangelista tampoco soy, pero reconozco a los evangelistas y los impulso ¿a qué? A que vayan y hablen a otros, inviten y salgan y corran. Los apóstoles son los que salen y abren iglesias. Tú vas a descubrir si eres apóstol o no cuando levantes iglesia en tu casa y luego vayas y abras otra y abras 5, 6, 7. Tú eres un apóstol. Si no eres apóstol y eres, pues pastor, te vas a quedar en tu casa. Pero si eres evangelista, vas a abrir tu casa y vas a impulsar a otros y vas a salir a recorrer para traer gente. Y si eres maestro, pues vas a ser como yo, vas a enseñar. Entonces yo pongo a trabajar a los apóstoles, evangelistas, a los profetas, a los pastores, y yo hago lo que me toca, y cada quien hace lo que le toca, porque todos somos líderes y todos somos siervos. Entonces yo empiezo la iglesia en la casa con 5 gentes y digo, aquí tiene que haber un pastor, porque quien los trae es Dios. Entonces le asigno a cada uno su responsabilidad, cada quien hace lo que le toca y la iglesia camina de maravilla, porque todos estamos incluidos, todos en el ministerio, no solamente algunos cuantos. Dice, nos hizo reyes y sacerdotes, pero no es lo que vemos, no es lo que se nos enseñó. Y quiero acabar con esto. Aquí en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 6, reprendiendo Jesús a la iglesia de Éfeso, les dice algo. Ellos habían perdido su primer amor. Y cuando tú pierdes el primer amor, pierdes todo, pero les reconoce que tenían algo bueno. Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Durante siglos no se supo qué significaba esto. Nicolaitas, seguidores de Nicolás. Nicolás, había uno que era prosélito de Antioquía, que era uno de los 7 diáconos. Se creía, no, pues igual se desvió y lo seguían a él, pero no hay evidencia de que Nicolás se haya desviado de la fe. Entonces, ¿qué significaba eso? Se siguieron investigando, estudiando, y se descubrió que nicolaitas no eran seguidores de un Nicolás, sino era un sistema que empezó a surgir en el primer siglo y que en el tercer siglo se estableció y suplantó la verdadera iglesia de Cristo. Nicolaita es una palabra griega compuesta de 2 palabras, nicolaita. Laita significa plebe, pueblo, gente, la raza, pues, o sea, el montón, ¿no? De ahí viene el término laico. ¿Qué es un laico? Ah, pues aquel que no tiene estudios religiosos, ¿no? Aquel que no tiene oficio sacerdotal, es un laico. Se utiliza para el pueblo también. Entonces, laita es pueblo, gente, gente común, ordinaria, la plebe, el montón, pues, ¿no? La muchedumbre también se usa para eso, o sea, la gente. Nico tiene 2 significados, uno positivo y uno negativo. En el sentido positivo es el que lleva a la victoria, o el que conquista, el que lleva a la conquista. Entonces, nicolaita puede significar el que lleva al pueblo a la victoria. Pero si fuese así, ¿por qué lo aborrecía Jesús? Fíjense, Apocalipsis 2:6.
aborrezco, no a los nicolaitas, la obra de ellos. Yo lo aborrezco. O sea, lo detesto. ¿Qué es el otro significado de Nico? En el sentido negativo, es control o dominio sobre la gente. Entonces el nicolaísmo es el control o dominio sobre el pueblo. Y eso es lo que es la religión. En la religión, el líder es la máxima autoridad, y lo que él diga está bien, y si no te gusta te calles, y si no está a la puerta y te vas, porque yo soy el que mando aquí, yo soy el líder. La que no le guste está a la puerta, vámonos. Y se enseñorean de la gente, y nada más ellos pueden predicar, nadie más, porque son los ungidos, son los escogidos. Y hay una división, los líderes y el pueblo. Y qué vergonzoso es, algunas iglesias tienen una cinta roja, porque al frente nomás están los escogidos líderes, ¿no? Y se les rinde honor, y no toques al ungido de Jehová, no hables mal en contra de tu líder. Eso quiere decir, no hables mal del que está al lado tuyo, porque también es un líder. Y surgió entonces la religión 300 años después del nacimiento de la verdadera iglesia, y la suplantó. Y empezaron a perseguir y a masacrar cristianos por todos lados, y nombraron a un líder supremo. No es de Star Wars, ¿verdad? Pero es parecido más o menos, ¿no? Igual de feo. Y la gente cree que ese es Dios, que eso es de Dios, y la gente corre por montones porque la gente vive en ignorancia. Y eso es una organización jerárquica, en donde hay uno hasta acá arriba y abajo de él hay otros, y hacia abajo, y es, hay un orden jerárquico, hay una autoridad clerical, hay una pirámide, hay una cadena de mando. Y muchas iglesias cristianas han tomado eso, y está el pastor, el copastor y los ancianos, y eso es una cadena de mando. Ah, pero cuando el pastor ya tiene 5 iglesias, lo nombran apóstol. Uy, se siente aquí el apóstol, ¿no? Dios, ¿no? Y si tú escudriñas un poquito más acá, descubres que la primer señal de un falso apóstol es que se llama a sí mismo apóstol. Entonces, cuando a mí alguien me dice, soy el apóstol fulano, digo, este cuate es falso. Seguido me llegan cuates, cuando estaban los martes en la oficina, casi siempre hay que hacer talacha, hay que hablar, hay que hacer algo. Y un día llegaron 3 hombres de traje aquí, muy acá. Buenos días. Queremos hablar con el ingeniero Acevedo. Nos enviaron de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario porque queremos entrar a los reclusorios, y nos dijeron que vinieron porque allá en la subsecretaría, con las autoridades, yo soy el ingeniero Acevedo. Pero nos han dicho que también es un pastor muy grandemente usado por Dios, y entonces yo estaba ahí recogiendo cosas, cargando cosas, le digo, ajá, sí, ¿nos puede conseguir una cita? Sí, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuándo podemos hablar con él? Ahorita. ¿Dónde está? Le dije, aquí. Como yo no estaba de traje ni de así, todo así, y se quedaron muy entusiasmados. ¿Ustedes? Le digo, pues perdonen la desilusión, pero sí, soy yo. Uy, cambió, ¿eh? No, hermano, gloria a Dios, he oído quién sabe qué es de usted. Puras mentiras, le digo, no lo digo de broma. Me dice, soy el apóstol fulano de tal, y vamos a hacer una campaña en las cárceles en la Ciudad de México, porque vamos a ganar para Cristo a todos los presos. Yo entonces me dije, en otro tiempo yo hubiera dicho, wow, alguien va a hacer el trabajo por mí, ¿no? Llevo 20 años trabajando y no he alcanzado a todos, ¿no? Pero bueno, él lo va a hacer en una sola visita, gloria a Dios, ¿no? Y nos dijeron que viniéramos con usted para que usted nos
ayude con el papeleo, porque hay que hacer mucho papeleo y solamente instituciones registradas lo pueden hacer. Le dije, ok, pero tengo que consultarlo con mi patrón. Ah, con su autoridad, sí, con mi autoridad. Que yo estoy bajo cobertura, sí, estoy corto. Siéntense, por favor. Me meto a la oficina, descuelgo el teléfono y digo, Jesús, ni me digas que ya sé lo que me vas a decir. Tú aborreces las obras de los nicolaitas. Y tú dices que el falso apóstol es aquel que se denomina, se autodenomina apóstol. No lo autorizas, ¿verdad? Digo, o sea, pues, yo sé que no. Ya como que hago tiempo ahí para que, ya sabes, le digo, ¿sabe qué? No me lo autoriza. Y por miedo de mí no entra. Que yo no voy a estar participando de algo que aborrece mi Señor Jesús. Me llega correspondencia, invitación para un congreso de apóstoles y profetas. Lo rompo y lo tiro. Y les abría nomás de un correo, tiro sus cosas, no desperdicien su papel aquí, lo tiro. Porque eso no es de Dios, los títulos no son de Dios. Yo no puedo evitar que me llamen pastor, no puedo. Pero en la casa yo les digo, mira, mejor dime Beto, o hermano, porque todos somos hermanos. La iglesia donde yo trabajaba, que yo recibía esto, se me sueldo, ahí conocí a un verdadero apóstol, un hombre que ha levantado más de 10,000 iglesias a nivel mundial. Su nombre es Ralph Mahoney. Porque todos los otros que conocí, puros balines, puros falsos. Porque conocí a algunos que cuando los invitaban, mandaban su pliego petitorio. Hotel de 5 estrellas, suite presidencial, así como lo oyen, ¿eh? Hasta la comida tenían que mandarle exactamente y cobraba tanto. Así son un montón de músicos, un montón de profetas, puro mentiroso. Fui parte de la organización para invitar a un congreso misionero a uno de los más grandes misioneros que todavía está vivo hoy, Ralph Mahoney. ¿Y saben qué? Ralph Mahoney puso dos condiciones para ir. Dijo, la primera condición, yo pago mis gastos de transporte, de hotel, de comida y no recibo ofrenda. Es la primera condición. Yo cubro todos mis gastos y no voy a recibir un solo quinto de nadie ni de ustedes. Porque lo que les voy a decir, se los voy a decir de parte de Dios sin el gancho de que, no, pues a ver de cuánto es la ofrenda, ¿no? Y la segunda condición, quiero que me manden la folletería que van a repartir. Porque no quiero que pongan más que hermano Ralph Mahoney. No quiero que pongan allí mi trayectoria, porque no es mía, es Jesús que lo ha hecho a través de mí. Y no se vale, ¿no?, que te des el crédito por algo que él ha hecho. Es como yo digo, no, es que yo he levantado una gran obra dentro de las cárceles. ¿Cuál? Yo, ha sido Jesús. Yo he ido a ver lo que él ha hecho. Sería deshonesto que yo diga, no, pues yo lo he hecho. Mentira, soberbia. Eso es satánico. Y que pongan hermano Ralph. Si no veo eso, no voy. Y fue. Y habló. Precisamente, ese hombre me abrió los ojos. A Jaime y a mí no los abrió. Nos sacaron. 1995. Y dije, estamos mal. Y tuvimos que arrepentirnos y que cambiar todas las cosas. Aunque implicaba no recibir dinero. Ten mucho cuidado. Yo no veo tele, ¿eh? Yo tengo tele, pero yo controlo lo que veo.
Porque si tienes cable, uy, si te la pasas viendo el canal cristiano, eso tiene más de cristiano que yo de gringo, ¿no? Nada más piden dinero, y dinero, y dinero, y pide, y pide, y pide, y pide. Hace tiempo decía yo, algún día que tengo un ratito libre, pero no lo voy a hacer nunca. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún ratito libre, les aconsejo que algún día hagan esto. Vayan a alguna de esas denominaciones que por la tele o por el radio dicen, hermano, siempre 100 y Dios le va a dar 1,000. Siempre 1,000 y Dios le va a dar 100,000. Siempre 100,000 y Dios le va a dar 1,000,000. Porque trabajan con la avaricia de la gente. ¿Cuántos quieren 1,000,000 de pesos? ¿Quién no los quiere, por Dios? Siempre 100,000 y Dios le va a dar 1,000,000. Entonces, ve, yo no lo voy a hacer, ¿eh? Yo de plano ya claudiqué, ¿no? Pero yo tenía esta idea, ir así bien este vestidito, pedir hablar con el pastor principal. Obvio que van a decir, no, le damos cita dentro de 3 meses, porque esa es otra, ¿no? Para hablar con uno de esos líderes. Una vez fuimos para Colombia, como Jaime tiene muchos conocidos, le dijeron, hermano, le hemos estado enviando varios correos al hermano fulano porque lo queremos invitar a que venga a compartir acá, pues no nos responde nada. Y ese Jaime, se lo quiere decir, ¿quieres que te responda ahorita en un minuto? A ver, ¿cómo? Le digo que es de parte suya. No, dice. Dile ahí, deme el número de cuenta para que le deposite una ofrenda. Y al instante llegó el número de cuenta. Eso sí les interesa, ¿verdad? La raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Ahora sí, esto que se me digan, en lo que le hago el depósito, ¿nos podría acompañar? Sí, claro que sí. Y mandó el pliego petitorio. Ya lo estábamos viendo, yo y Jaime, ¿no? Hotel de 5 estrellas. Dieta especial. Todo. Y lo que cobraba. O sea, libre de gas. O sea, todo el hotel y todo eso me lo pagan ustedes, ¿no? Y yo me quiero llevar libre tanto. Fuimos hasta dónde hemos llegado. Pero la iglesia lo tolera. ¿Por qué? Porque no cree, no sabe, no escudriña. Y creen que son mejores que no, es que Dios lo usa. Dios también te puede usar a ti. A mí me han dicho, hermano, Dios lo usa para hablar. Dios también te puede usar a ti. Si me hubieras visto las primeras veces que lo hice, lo hacía bien mal. Me ha tomado años poder hablar delante de la gente. ¡Años! Sería el colmo que no lo haga bien. O sea, sería absurdo que... ¡No! Después de tanta práctica, la práctica hace al maestro. ¿Qué es lo que necesitas? Práctica. Que lo hagas y que lo hagas y que lo hagas y que lo hagas. ¿Qué eran los grandes predicadores de hoy hace 20, 30 años? Alcohólicos, drogadictos, adúlteros. No era nadie ni nada, así como tú y yo. ¿Por qué son lo que son? Porque aprendieron y se esforzaron. Y cualquiera lo puede hacer, cualquiera. Todo es hacerlo. Pero llegar a esos grados de cobrar, de exigir, de nada más andar detrás del dinero de la gente, ten mucho cuidado. De 2 cosas, de no creerles y de no volverte como ellos. Y de que tu tiempo aquí vaya siendo una transición de la familia a la casa. Porque si cada uno de ustedes alcanza por lo menos a 10 vecinos, no caben acá. Hay que hacer 5 reuniones. No, ¿para qué? Mejor que cada quien haga su reunión en su casa. ¿Y sabes qué? Te vas a dar cuenta que eres más bendecido cuando lo haces tú que cuando lo hacen otros. Jesús aborrece la obra de los nicolaitas, de los que se enseñorean de otros. Y que tú le enseñes a otros a hacer lo mismo que tú. A la gente que llega a mi casa, les digo, sabes que tienes que aprender a ser obediente a Dios, a orar, a leer, a ayunar,
a diezmar y ofrendar. ¿Y vas a diezmar aquí en mi casa? ¿Por qué? Porque es un mandamiento que nos da Dios. Yo les recibo el dinero, yo les doy cuentas. ¿Cómo se usa? ¿Para qué se usa? Porque la Biblia que dice que hay que dar diezmos también dice cómo se deben usar. No es nada más me los das, sino te los doy, y también dice aquí cómo y para qué se deben usar. Y el líder tiene que dar cuentas. Pero les digo, mientras vienes, me tienes que obedecer porque yo soy el líder. Soy como tu papá o tu hermano mayor. Pero conforme crezcas, yo te voy a enseñar todo lo que sé, todo lo que he recibido, te lo voy a dar, todo. Para que tú tengas los mismos recursos que yo tengo. Y al año o dos años, te voy a enviar a tu casa a hacer lo mismo que haces aquí. Un año vienes aquí y no faltas. El siguiente año vienes una reunión aquí, una en tu casa. El tercer año, que Dios te bendiga. Hermano, ¿y bajo qué cobertura estamos? Pues bajo la cobertura del Espíritu Santo. Cuando yo decidí hacer esto, un hermano vino, me dijo, oiga hermano, pero usted está mal porque no está bajo cobertura. Y le dije, ¿tú a qué iglesia vas? No, pues a tal. ¿Y el pastor de ahí bajo qué cobertura está? No, pues bajo la cobertura de la iglesia tal. ¿Y ese bajo qué cobertura? Y así. Y si vas viendo bajo qué cobertura está la cobertura de la cobertura de la cobertura, llegas a uno, en este caso, llegó hasta Guatemala. ¿Y él bajo qué cobertura está? Dijo, no, pues es que a él Dios lo llamó. Ah, le dijo. ¿Y a mí no me puede llamar? No, es que él le encomendó a Dios y a mí no me puede encomendar a Dios. No, es que para dar tienes que recibir. Y todo el mundo, eso es la obra de los nicolaitas, es necesitas cobertura. Sabes que la única mención de cobertura en la Biblia está en Isaías, y dice, hay de los que buscan cobertura y no de mi espíritu. ¿Bajo qué cobertura? Pues bajo la cobertura del Espíritu Santo. Es que tienes que estar bajo cobertura. Busca y llegas a uno que no está bajo la cobertura de nadie. Está bajo la cobertura de Dios. Pues yo también, digo, ¿para qué andar bajo el dominio de otros hombres? Pero como hijos, un año, yo te voy a decir qué hacer y cómo hacer. Te voy a criar, te voy a ayudar en tu fe. Y luego te me vas a ir para tu casa. Digo, porque si yo soy el líder y les enseño obediencia, me tienen que obedecer siempre y cuando les diga lo que está escrito, ¿no? Entonces ya como por estas épocas, no, como por septiembre les empecé a decir, soy el líder, sí, hermano, lo que yo diga conforme le diga, sí lo tengo que hacer. Ya cuando llega este mes les digo, bueno, como tu autoridad, te ordeno que ya no vengas a reunirte. Porque ahora tienes que reunirte en tu casa y evangelizar allá y hacer todo. Claro, un año aquí, un año una y una, y el tercer año, vámonos. Muchos cuando descubren eso dicen, no, pues lo debí haber hecho antes. Claro, pero tenemos que ser entrenados. Y cuando los envío, tus diezmos ya no los traes aquí. Los usas para la obra que Dios te ha dado y le pides a Dios que te diga qué hacer con tus diezmos. Porque es un asunto entre tú y Dios, no es un negocio para mí. Y eso nos ha dado mucho crédito con la gente donde estamos allá, de que no estamos interesados por su dinero. Ay, pero hermano, ¿cómo lo voy a hacer solo? Es que hay que dar para recibir. Esa es la segunda obra. Una es la cobertura. Otra es que tienes que dar, que tienes que recibir para dar. Porque no puedes dar lo que no recibes. También vino uno y me dijo, hermano, pero es que tú, ¿cómo puedes dar si no recibes? Le dije, el pastor de la iglesia donde tú vas, ¿dónde se congrega? No, pues allí en la iglesia, ¿no? Le dije, ese es su ministerio. Él allí da, ¿no? Y se quedó viendo y me dijo, no, pues es que él recibe directamente de Dios. ¿Y tú y yo no podemos recibir directamente de Dios? ¿No tenemos acceso todos al trono de la gracia? ¿No tenemos todos el mismo acceso?
Entonces, sí, durante un tiempo, como un niño, recibo de otro. Pero dejo de ser niño y ahora tengo que recibir directamente de Dios. Y de esa manera, la iglesia se multiplica. Y que cada año ya no sea el aniversario de segunda milla, sino de segundas millas, ¿no? Y que sea un aniversario de muchas iglesias. No van a caber aquí, van a necesitar otro lado más grande, porque ya van a ser 20 iglesias, 30 iglesias, 50 iglesias, 100 iglesias que se reúnen para festejar lo que cada quien está haciendo en sus lugares. Cierra tus ojos. Padre, cuántas gracias te damos por tu palabra. Nos avergüenza tanto que muchos de tus siervos se han desviado tras la avaricia, la mercadería, la codicia de ganancias deshonestas, Padre. Se han enseñoreado de tu iglesia, de tu pueblo. No los juzgamos, pero tenemos que señalar el pecado y que exponer la mentira, Señor. Y que unirnos a ti para junto contigo aborrecer la obra de los nicolaitas, que enseñan que solamente algunos son llamados, que solamente algunos tienen el ministerio de liberación, que solamente algunos son profetas, que solamente algunos muy escogidos son apóstoles o pastores, que esto no es para todos. Pero cuando moriste en la cruz y derramaste tu sangre, Señor, nos hiciste sacerdotes, nos hiciste ministros, líderes, siervos. Gracias, Jesús, por darnos este maravilloso regalo del ministerio, del sacerdocio. Padre, que todos y cada uno de los que están acá crezcan en tu gracia y en tu conocimiento y lleguen a hacer esto mismo en sus casas y en las casas de otros. Gracias por las más de 20, 25 familias que ya hacen reunión en sus casas. Que esa reunión se convierta en una iglesia, Señor. Que no dependa de esta iglesia, que dependa de tu Espíritu Santo, Señor. Sí, en comunión, en compañerismo los unos con los otros, amándonos unos a otros, pero cada quien ocupándose de sus propios asuntos, porque tenemos la misma autoridad. Tú dijiste, Jesús, que a nadie llamásemos padre, que a nadie llamásemos maestro, que no dejásemos que se nos llamase rabí, porque uno solo es nuestro maestro y todos nosotros somos hermanos. Tú aborreces a los que tienen jerarquías, títulos, a los que se ponen por encima de los que hemos creído. Pero tú has entregado toda la autoridad y el reino a los que hemos creído y nos ha sido quitado por engaño, Señor. No vamos a hacer una revuelta ni una protesta, Señor. Simplemente vamos a creer lo que tú has dicho que somos, y nos vamos a preparar, y lo vamos a obedecer, y lo vamos a poner por obra, Señor, y vamos a ver cumplida tu palabra, Señor, que en los postreros tiempos tus hijos y tus hijas profetizarían, que tus siervos y tus siervas verían visiones, que podrían ver lo que tú querías en sus vidas y que todos y cada uno de los que estamos aquí nos convirtamos en ministros competentes del nuevo pacto, hasta que todos lleguemos, todos, sin excepción, a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento tuyo, Jesús, que eres el varón perfecto, el Hijo de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que usan con astucia las artimañas del error y desvían a tu pueblo, Señor, deslumbrándolos con títulos y con señales
y con palabras fingidas. Que tengamos compasión de esos que se han desviado para que vuelvan al redil, pero que no nos distraigamos y nos ocupemos en el llamado que tú tienes para cada uno de los que te hemos recibido, Jesús. Y que toda la gloria sea para ti y solo para ti, Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.